y después indíquenos, si es que se le viene a la mente, qué es lo que necesitan como organización. Sí, bueno, nuestro club de Guaso Deportivo Los Carpinteros Herreros se fundó el 16 de febrero del 2007 con en ese entonces con 20 socios. Hoy día somos 40 socios y lo que realmente nosotros ya nos compramos un terrenito y lo que necesitamos es algún día tener una media luna, el sueño de nuestro club. Perfecto. Oiga, don Antonio, ¿y ese terreno es de propiedad del Club de Guaso? ¿Está a nombre de usted? A nombre de nosotros, lo compramos en forma independiente. Perfecto. Usted, para poder materializar una media luna, lo que yo le sugiero ya, es lo siguiente, es hacerle un... No sé si usted tenía claro ese camino, pero lo que yo visualizo como camino para poder materializar la construcción de una media luna con recursos públicos, ¿ya? Es firmar un comodato ya desde el Club de Guaso o el Club Deportivo de Guaso hacia el municipio, ¿ya? Cuando uno firma un comodato es un préstamo a largo plazo, pero el propietario siempre sigue siendo el dueño, en este caso ustedes. Pero ustedes hacen un acto administrativo, un contrato de comodato, es como un contrato de préstamo de largo plazo. Y cuando firman eso, ustedes habilitan, en este caso al municipio de Yumbel, para que formule un proyecto y lo postule ya a alguna fuente de financiamiento que permita recepcionar proyectos de este tipo, que puede ser el gobierno regional o puede ser la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿ya? Dependiendo del monto, ¿no? Si el proyecto fuera de no más de 150 millones de pesos, el proyecto se puede presentar al Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere, pero si el proyecto superase ese monto y supongamos fuera una, no tengo idea cuánto era una media luna, pero si ya fuera una media luna más... más compleja o más onerosa y supera el monto de los 150 o 160, por ahí está el límite, y ya supongamos que la inversión fuera de 200, 300, 400 millones de pesos, entonces habría que postular ese proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional. Pero el que tiene el monopolio del ingreso de ese tipo de proyectos es el municipio, son los municipios, digamos, los municipios son fundamentalmente las únicas organizaciones, salvo excepciones muy específicas, pero que no creo que no van a ir a este caso, pero fundamentalmente el que tiene la exclusividad de ingresar proyectos a estas instancias de financiamiento es el municipio de la comuna respectiva. Y la manera en que ustedes tienen, por decirlo de jerga futbolística, de habilitar al municipio para que haga esto respecto al terreno de ustedes es dando ese primer paso, que es la de la firma de un comodato, ¿ya? ¿Ustedes habían conversado respecto a su posibilidad? ¿Tenían claro ese camino o todavía no lo habían vislumbrado? No, lo habíamos conversado ya con personal del municipio, no me acuerdo en este entonces quién eran las personas, pero algo lo habían dicho, cosa que nosotros la teníamos bien entendida, ¿ya? Y por eso no se habría hecho el comodato. Perfecto. Y ustedes entonces, disculpe, ¿ustedes están disponibles para firmar el comodato o no? Porque hay algunas organizaciones a las que no les gusta o le tienen miedo a esta cuestión. ¿El comodato va a decir exclusivamente para qué se hace, para qué se firma el comodato? No es para cualquier cosa, es para que ahí se haga la media luna, ¿eh? Y además sí, tiene un plazo, 10 años, ponte, ¿eh? Entonces, primero es, el propietario sigue siendo ustedes, segundo, tiene un plazo fijo, que tiene que ser de una determinada longitud para que la reglamentación pública permita la inversión pública sobre el terreno, pero además delimita y especifica claramente para qué es el comodato, no para cualquier cosa. Entonces, yo los invitaría quizás a dar ese paso, porque en la medida que lo den, ya en el fondo podemos seguir avanzando. Si ustedes quisieran tener alguna conversación, por ejemplo, yo siempre cuando me cruzo con este tipo de casos, a veces pongo en contacto a los dirigentes con los dirigentes de un club deportivo, pero de fútbol, de la comuna de Negrete,
en donde para poder cerrar perimetralmente la cancha, o para poder financiar la iluminación, ¿ya? O los camarines, tuvieron que hacer esta figura del comodato al municipio, en este caso de Negrete, y lo hicieron, y ocurrió lo que tenía que ocurrir, y no pasó nada, digamos, simplemente ocurrió lo que le acabo de indicar que ocurre en estos casos. Así que yo me atrevería a sugerirle que avancemos con la firma del comodato, que no es tan compleja, pero hay que hacerla, digamos. Así que no sé si usted... Claro. ¿Sí? ¿Y cuánto quiere firmar el comodato? Estamos en diciembre del 2023. La firma del comodato o la materialización de este comodato, ¿ustedes la quisieran materializar dentro de los primeros meses del 2024? De aquí a marzo. De aquí a marzo, perfecto. ¿Y tiene contacto fluido con el municipio? En general, no sé si es el mismo que en otras municipalidades, pero habitualmente la oficina que coordina todo este tipo de cuestiones es la Secretaría de Planificación, la SECPLAN, ¿ya? Ya. ¿Usted tiene contacto fluido con Mabel o no? No tanto, pero sí podemos llegar. Sí. ¿Con quién, usted se acuerda específicamente con quién del municipio ustedes han conversado esta posibilidad? ¿Lo del comodato? Sí. A ver, quién fue la persona. Me parece que fue un concejal, pero me parece que estaba el alcalde en ese momento igual. ¿El actual alcalde? Sí, el actual alcalde, José Sáez. Si no hace mucho que se hizo en... Perfecto. Oiga, yo le voy a sugerir lo siguiente, ¿ya? Yo voy a tras esta conversación, voy a buscar la manera de coordinarle una nueva conversación con alguien del equipo de nuestro alcalde José Sáez, para que se encargue de ayudarle a materializar el comodato a la máxima brevedad posible, entendiendo de que ya está a la disposición de la directiva del club, ya, porque a veces lo que pasa es que estas cosas se demoran porque los dueños del terreno no están convencidos, pero si es que ustedes ya lo conversaron en la interna y están disponibles, entonces lo que habría que hacer es capitalizar esa disponibilidad y firmar el comodato lo antes posible, ¿ya? Entonces yo me voy a encargar, una vez que terminemos esta conversa al aire con Radio Centinela, de poder ponerlo en contacto con algún colaborador del alcalde que le ayude a acompañar este proceso, para que no pasemos, ojalá, del mes de marzo sin el comodato firmado. Y además, para que una vez que esté firmado el comodato, no nos quedemos con el comodato firmado, sino que esto tenga una continuidad en la formulación del proyecto de Media Luna para Red. Muy bien, pues. Oiga, don Antonio, ¿le quiere mandar saludos a alguien o no? Al resto de la directiva, o no tengo idea si le quiere mandar saludos a su señora o a alguien más. No, yo... Saludo a todos mis compañeros de Guaso ahí por todo lo bien que han hecho ellos cuando han salido a participar. ¿Ya? Y felicidades a ellos porque sigan haciéndolo así, porque ellos son los que salen, pues yo soy el dirigente, no al... por motivos de trabajo, de repente no estoy con ellos, pero sí contento de tenerlo, estoy ahí de ser el presidente de ellos. Perfecto. De todo ello, un saludo en especial. Muy bien, pues. Oiga, yo le quiero aprovechar igual de mandar muchos saludos a varios dirigentes de Rere con los que tengo contacto, y hoy día lo integré ahí en un círculo de comunicación que tengo con dirigentes tales como Abdon López, Carmen López, Celia Palacios, Edgardo Jara, don Guillermo Vega, que además es presidente de la comunal, Paulino Araneda, Rosa Montero, Sara Hidalgo, don Escobar, yo lo tengo como señor Escobar, no sé qué, pero señor Escobar, la Trinidad Miranda, nuestra querida Yolanda Ollarse, y hay otra chiquilla, no sé, que parece que envió el teléfono, a ver, que mira la foto, no tiene dos niños ahí, no, así que no sé quién es, pero nació el 2 de agosto, eso sí, que son dirigentes con los que estamos haciendo acompañamientos a cuestiones importantes para la localidad de Rere, como lo es
el famoso camino a Rene, que ya está en la última, este parece cuento de Loya, pero ahora sí que sí estamos en la última, para que se puedan iniciar las obras, en el contexto de que se adjudicó el contrato, pero por un monto superior al del presupuesto. Entonces, lo que están ahora es terminando de gestionarse las aprobaciones del nivel central y de la Contraloría, no me acuerdo quién más, para que le autoricen a Vialidad a poder asignar el contrato con un presupuesto un 17% mayor al original, y con esa autorización ya en el fondo, una vez que terminen todas las tramitaciones administrativas, debiera iniciarse la obra de este camino a, que cuando la primera vez que fui a Rere me entrevisté ahí en el ¿cómo se llama este museo? La Casa Cano, ahí en la Casa Cano me entrevisté con la persona que está a cargo de la Casa Cano, me hicieron una entrevista ahí en mi calidad de candidato a senador por la región del Biobío y Umbel, y dentro de las cosas que me planteaban era no olvidarme del camino a Rere, porque en ese tiempo. Así que hemos estado junto con el alcalde y otras autoridades haciéndole acompañamiento, pero esperemos que dentro de los próximos meses podamos finalmente disponer del inicio de obra. Yo quedé hace un par de días atrás, hablé con el presidente de la Unión Comunal, me encargó actualizar el estado de esta tramitación, que hace un par de semanas todavía estaba ahí, no me acuerdo si en Contraloría o a dónde, terminando de oficializar su autorización. Oiga, yo antes de cerrar, decirle a nuestro o reforzarle a nuestros auditores que mi nombre es Enrique Van Rysselberghe, actualmente soy senador por la región del Biobío y sus 33 comunas, entre ellas la comuna de Yumbel y la localidad de Rere. Reforzarles lo que les decía en un principio, que yo tengo dos funciones formales, oficiales. La primera función es la función legislativa, que implica votar en el Congreso a favor de los proyectos que sean para mejor y en contra, atajando goles cuando los proyectos son para peor. Pero además de esa función, tengo otra. La función del senador no es exclusivamente legislativa, sino que también tenemos la función de representación, es decir, de representar a las personas y hacer gestión y ayudarles en representación para que sus proyectos se materialicen. Y es así que esta función, esta segunda función, la de representación, la ejercito, la pongo en práctica, tomando contacto directamente con las personas, especialmente con los dirigentes, preguntándoles qué necesitan, y luego aquello, una vez que me indican lo que necesitan, como en esta ocasión me lo mencionó don Antonio en relación a la media luna, bueno, una vez que me dicen lo que necesitan, comenzar a hacer uso de mis atribuciones, comenzar a hacer uso de mi poder, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, mi poder como un senador, para poder ayudarle a que las cosas avancen más rápido que si yo no interviniese. Naturalmente no hago magia, pero por el hecho de ser senador, en muchas ocasiones sí estoy en condiciones de ayudar. Si quieren revisar alguna de las cosas en las que he podido ayudar con efectividad, hay una página web que es www.logrosebr.cl. Si ingresan a dicha página van a poder encontrar un espacio en donde hay una serie de micro testimonios en videos, de no más de 50 segundos cada uno, en donde distintos dirigentes de distintas comunas y de distintas agrupaciones atestiguan de manera breve y sincera las cosas en las que he podido ser útil. Si quieren revisar en particular el capítulo de logros para la comuna de Yumbel, pueden ingresar al menú, pinchan ahí en provincia del Biobío, dentro de las 14 comunas identifican la comuna de Yumbel y hacen clic ahí, y una vez que hacen clic ahí van a llegar al segmento de logros o a la porción de logros que corresponden específicamente a la comuna de Yumbel. Si tras ello me creen y crees que y consideran que es verdad y que no es cuento, que no es pura boca, entonces si después de eso y si te haces esa conclusión me quieren contactar, en esa misma página está mi número de celular con WhatsApp, si no mi número también lo tiene ahí Juan Carlos en la radio, y si no
anote, mi número es el siguiente, +569 8414-7951, +569 8414-7951. Si tiene WhatsApp, priorice el WhatsApp, y si me escribe al WhatsApp, ayúdame a ayudarle, haga la corta, no le dé muchas vueltas, no me escriba mucha poesía, por favor, que si no me mareo. Nombre, apellido, comuna, cargo si es dirigente, y después dos cucharadas y a la papa, dígame directamente lo que necesita, en la claridad de que si le puedo ayudar, lo hago con el mayor cariño, con la mayor alegría y con la mayor efectividad que pueda. Y si no le puedo ayudar, tengo la buena costumbre de no cuentear a la gente, de no inflarle injustamente las expectativas. Si es que no se puede, no se puede nomás, y le digo con cariño, pero con verdad, que no se puede, y así llegamos nomás, ¿no? Pero si me atrevo a hacer esta invitación al aire, es porque en un porcentaje importante de las ocasiones, dada mi calidad de senador, si estoy en condiciones de ser fiel y de representar con efectividad. ¿Ya? Muy bien, pues don Antonio, ha sido un gusto. Quédese en línea porque después quiero tratar de hacer una gestión de inmediato con el municipio para poder avanzar ese en relación al tema del comodato. ¿Ya? Don Juan Carlos. Senador, muy atento. Muy bien, pues. Perfecto. Ahí está don Antonio. Oiga, aparte, se viene don Juan Carlos. Como siempre, como siempre. Porque el viejito Pascuero no perdona. Igualmente, senador, por seguir usted. Ya, bueno, aquí vamos a estar pasándonos bien. Oiga, y ojalá que Dios bendiga y un velo, oiga, que este verano sea un verano más tranquilo. Yo estoy convencido, estoy tratando de buscar una figura en donde nuestras Fuerzas Armadas puedan salir a dar rondas preventivas. Oiga, ayer veía lo que está ocurriendo en la zona centro-norte del país, ahí, no sé, cerca de Viña y la cuestión. Pues ya veía que empezaban los focos, ¿ah? Entonces, como el 30% de los focos no son por los conejos, sino que son por los maldadosos que le genera placer hacer este tipo de cosas, digamos. Entonces, a mí me parece que hay que encontrar la figura, ¿ya?, urgente para que nuestras Fuerzas Armadas puedan preventivamente colaborarle a nuestras policías y empezar a hacer rondas para minimizar el riesgo de incendios intencionales. Perfecto. Que nuestras autoridades del Ministerio del Interior no se pongan más legalistas que el Papa y encuentren la manera, dentro del Estado de Derecho actual, de poder contar con nuestras Fuerzas Armadas para que colaboren en esa función. Senador, un gusto saludarle entonces nuevamente y ya tenemos un nuevo contacto similar a este, como es costumbre. Grande JCH, nos vemos. Que esté bien, adiós. No. Ahí está el senador Enrique Van Rysselberghe, conversando con dirigentes respecto de sus anhelos, sus necesidades, y como él lo decía, senador, ¿eh?, no entregar falsas expectativas, ¿cierto? Sabemos que todo comienza de manera muy bajito, primeras gestiones, primeras conversaciones, ver si hay voluntad de profesionales para hacer proyectos, ver, ¿cierto?, si está la voluntad para avanzar en decisión prioridades, ¿cierto?, para, en este caso, la administración municipal. Por ahí parte todo. Nos vamos a la pausa, son las 4 de la tarde con 31 minutos ya, 16 horas y 31 minutos en la radio, aquí en Centinela de Yumbel. Información y buena música, Radio Centinela de Yumbel.